Ahora mismo, en Primer Impacto. Asocian la calvicie con los hombres sin saber que hay muchas mujeres que la padecen. Cecilia Ramírez Harris nos habla de un tratamiento con láser que promete librarlas de su sufrimiento. Veamos. Isabel Martínez ya había perdido las esperanzas y pensaba que algún día quedaría calva. Me daba vergüenza, me daba pena. No me sentía bien, yo siempre me venía, más que lloraba. Era mucho triste, de que se me estaba cayendo todo el pelo. Ella probó de todo, pero nada le funcionó, hasta que tomó parte en un estudio con un láser casero. Ella lo empezaba a usar en la casa 3 veces por semana, el tratamiento dura aproximadamente 11 minutos. Y el estudio duraba 26 semanas. En la actualidad, 30 millones de mujeres sufren de pérdida de cabello, principalmente por causas hormonales y hereditarias. Igual cuando hay deficiencias de vitaminas, cuando hay deficiencias de hierro, la hipofunción o hiperfunción de la hormona tiroidea, el estrés, los productos del pelo que usamos para paralizarlos o algunos procedimientos. El Hermac funciona en casos de calvicie hereditaria, previniendo que la caída continúe y haciendo que salga más cabello. El láser lo que hace es que al aumentar la vitalidad de los folículos, el pelo comienza nuevamente a crecer, crece en más cantidad y crece más fuerte y más saludable. Este láser, que fue aprobado recientemente por la FDA, se usa como un cepillo colocándolo en el cabello y cambiándolo cada 4 segundos, después que produce una vibración y un sonido al emitir el rayo. Los resultados del estudio fueron muy esperanzadores. Después de las 26 semanas, ellos vieron un 20% más de cabello que el que tenían antes en los lugares donde fue aplicado. Isabel, que lleva 6 meses usando el láser, está feliz. El pelo que me estaba apenas creciendo se me quebraba, pero después ya no, me comenzó a crecer y embruesar. Y luego las entradas se comenzaron a taparse. Este láser no funciona en todo tipo de calvicie, por eso es muy importante visitar al doctor para obtener un diagnóstico antes de gastarse los casi $500 que cuesta. En Miami, Cecilia Ramírez Harris, Univision.